por 8, atacando el Barça. Ahí está Sergio Busquets, el balón rechazado, va a salir por la parte izquierda para Pedro, centrando Pedro, balona para Cesc Fàbregas, gol. De cabeza es gol, de cabeza es gol. El centro desde la línea de fondo de Pedro Rodríguez para Cesc Fàbregas, de cabeza la mata. Qué buen gol. Y tira al palo derecho de la portería de Jordi Codina. Gol de Cesc Fàbregas en el minuto 8 de juego de esta primera parte. Inaugura el marcador el Barça. Marca el falso delantero. Cesc Fàbregas, Barça 1, Getafe 0. Y recordáis la frase del otro día del Cholo Simeone que decía: minuto 2, ocasión para el Barça. Minuto 4, 1-0. Minuto 12, 2-0, apaga la tele. Pues estamos minuto 8, 1-0, Joan. Sí, señor. Asiente el Tata Martino en el área técnica. Intenta animar a los suyos Luis García. Será falso delantero. Pero este chico lleva esta temporada registros de delantero verdadero, ¿eh? 10 goles ya lleva Cesc esta temporada, su segundo gol en Copa. A ver cómo hora, queda la jugada, ahí está Pedro, le rebañan penalti. ¿Lo ha pitado? Sí. Yo creo que sí. Sí, lo pita, lo pita. Muy claro. Penalti sobre Pedro y cartulina amarilla para el defensor, para Valera. Muy claro. ¿Habéis tenido alguna llegada el Barça? Pero una muy clara también el Geta, ¿eh? Sí, 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 sí. Pablo Sarabia detuvo Pinto. Igual lo tira Messi. Y anteriormente sí. Jordi Codina detuvo un tiro de Cesc Fàbregas. Que hable el pueblo. Sí, el pueblo está más pendiente de la entrada de Messi al campo que del lanzamiento del penalti. Gritan Messi, Messi, como pidiéndole al Tata que le metan en el campo y que lo tire ya, ¿no? Está preparado Cesc Fàbregas. Media hora de partido. Mirando Cesc Fàbregas hacia el banquillo por si lo tira él o no, porque va a saltar al campo Leo Messi en unos instantes. Va a lanzar finalmente Cesc Fàbregas. Por una entrada Sergio Roberto. El balón ahora en el punto de penalti para Fàbregas. Minuto 17 de juego de la segunda parte. Va a tirar para Diña, tira con la derecha, gol. ¡Gol! Diña, gol, tiró fuerte por alto, se tiró bien Jordi Codina, pero fue ajustado al palo derecho de la portería del Getafe. Esto coincide con el salto al terreno de juego de Lionel. Leo Messi, Juan. Ahí está Leo Messi preparado para ingresar en el terreno de juego. Perdonar que gol Santander. Gol, 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 gol. Picó la pelotita arriba, solo tiene 17 añitos, marcó Concha, marcó el Racing, empató en el Sardinero, bien definido. Racing 1, Almería 1. Entra Messi. Ya está Messi en el terreno de juego, cariñoso el abrazo con Andrés Iniesta, que se retira del campo. La última vez que le vimos sobre un terreno de juego fue el 10 de noviembre en el campo del Betis. Ahí se lesionó, vuelve hoy Leo Messi al campo. Messi por Iniesta, coincidiendo con los dos goles. El segundo del Barça, 6 de penalti, el penalti era claro. Y el primero del Racing, Racing 1, Almería 1. Los goles en tiempo de juego con Plus Ultra Seguros, la compañía en la que tú decides lo que quieres pagar por el seguro de tu coche. Entra en plusultra.es, la de Pepe Reina. Con Plus Ultra me siento seguro. Se prepara ahora también algún... Roberto para Sergio. Manolo. Sergio para Mascherano. ¿Qué va? ¿Qué va? No ha pasado nada. Un pase interior y después me parece que un centro. Ahí está la jugada para Cristian Tello. Cristian Tello por el interior, por el centro para Sergio. Sergio Busquets arriba para Montoya. Montoya la controla. La mete atrás para Leo. Gol. Gol. ¿Es? Estaba donde tenía que estar. Falló en el control Montoya. El balón muerto para Leo. 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 Con la zurda marca de nuevo Lionel. Vuelve la pulga, vuelve Leo. Marca el tercero. Barça 3. Leo Messi. Getafe 0. Los goles en tiempo de juego con Plus Ultra Seguros, la de Pepe Reina. Disfruta como él de un coche de sustitución mientras reparan el tuyo. 902-15-10-15 con Plus Ultra me siento seguro. Abajo, Joan. Pues ahí está, se santigua Leo Messi, mira al cielo, señala al cielo. Mira también, busca como siempre al portero, a Pinto, a su amigo Pinto. No ha perdido olfato. Hacía 2 meses que no jugaba, ha vuelto y ha marcado Leo Messi.
marca el argentino en su regreso. Desmarque de para los jugadores y el entrenador del Racing, que están en octavos, únicos de segunda B, y encima son líderes, y encima no cobran. Y que nadie se olvida de cómo eliminaron al Sevilla. Si Leo está bien, es innegociable. ¿Por qué no ha de jugar el sábado? Tiene la mirada asesina, ¿eh? Madre. Desde el carril del 8, desde la línea de tres cuartos, se fue de todos, con el balón pegado, cosido, al pie izquierdo. Marca el segundo en tan solo 3 minutos. Marca Leo. Mira al cielo. Final del partido, Leo. Barça 4. Messi. Leo Messi. Getafe 0. Los goles en tiempo de juego con Plus Ultra Seguros. Haz como Pepe Reina. Disfruta de un coche de sustitución mientras reparan el tuyo. Plusultra.es. Con Plus Ultra. Me siento seguro. Este es gol de Messi, de carrera, sí. Sprint largo mantenido, no ha tenido que regatear a nadie, salvo limpiarse a uno, pero gol de Messi de los de siempre, Joan. Sí, señor, este sí, por el perfil derecho, el recorte, el trayazo adentro, ha acabado el estadio del Camp Nou, reverenciando a su ídolo, Leo Messi ahora mismo en el círculo central, ha ido abrazando uno a uno a todos sus compañeros.